Dígame. Muy buenos días. Quisiera hablar con el señor don Francisco. Sí, dígame. Pues muy buenos días. Me voy a presentar. Soy el responsable y director del Departamento Internacional de la compañía de seguros de. Sí, muy bien, dígame. Vamos a ver. Yo quiero a ver cómo podemos darle forma a esta situación que yo tengo pendiente de usted. Vamos a ver, usted en finales de agosto usted estaba en Estados Unidos, ¿verdad? Efectivamente. Bien, ¿y qué ocurrió? Pues que me dio un dolor de estómago Sí. y por la noche, viendo que me encontraba bastante mal y que tenía un dolor muy fuerte, teniendo en cuenta que tenía un seguro contratado con, Correcto. pues mis compañeros se pusieron en contacto con para indicar esta situación y me envían al. Correcto. Aquí es Yo donde usted ya ingreso ingresa, al. donde se le opera. A mí se me opera apendicitis y nada, la operación va bien. Yo creo que ingresé, fue un sábado, me Un parece. sábado, correcto, sí. Y el miércoles, jueves se me da de alta. Ahora vamos a pasar al problema que tenemos, ¿verdad? Que es, a usted le pasa una factura de 60.000 euros por una operación de apendicitis. Es una barbaridad, lógicamente. Correcto. Yo no lo voy a discutir, pero nosotros tenemos un problema porque nos reclama la embajada, nos reclama la cantidad de dinero. Pues yo, desde luego, ahora mismo en mi situación económica es imposible que yo me haga cargo de esto, por supuesto. Ya, pero vamos a ver, yo si le llamo y le llamo con esta urgencia y le llamo, digamos, ante todo, diciéndole que queda un dinero ahí pendiente y que esto, señor, se tiene usted que hacer cargo. Mire, vamos a hacer, le voy a comentar lo que vamos a hacer. Yo voy a poner esto en conocimiento de mi abogado, porque él es quien conoce las leyes y quien conoce la situación y qué mecanismos de solución podemos darle a esta situación. Vale, yo le voy a decir una cosa y se la digo con toda la franqueza. Y sabiendo bien lo que le voy a contar. Yo he estado 4 años viviendo en Nueva York. He estado metido en las mayores profundidades de conocimiento de mafias, dado a que eran clientes nuestros. Le voy a decir una cosa, don Francisco, y con esto no quiero asustarle. Cuando salga usted a partir de hoy de su casa, mire a un lado, mire a otro, y tenga usted cuidado cuando se monte en el coche. Solamente le digo porque aquí no se andan con tonterías. Como manden a alguien de Estados Unidos a cobrar ese dinero, lo va a cobrar usted, ¿eh? Bien, pues que No, manden a es que se ETV, lo digo porque que lo cualquier día manden de a estos. Arnold Schwarzenegger. No, a Schwarzenegger, no. Mire, yo la opción que le doy a usted para solucionar esto es que usted se ponga en contacto con mi abogado y mi abogado, él me dirá a mí lo que yo debo hacer y yo lo que me diga mi abogado que haga es lo que yo haré. Mire, yo antes de que te. Porque tengo una reunión mañana con el de la embajada que me ha dicho quiero el dinero de este hombre. Antes de que a usted le cojan y le metan cuatro collejas, que le van a dar cuatro collejas bien dadas, porque estos americanos que tienen unas espaldas y unos brazos, que estos son medio salvajes a veces, porque están preparados en el ejército y son gente que son comandos, vamos a ver si buscamos otra solución. ¿Usted tiene para adelantarme 3 millones de Yo no le las? voy a adelantar nada de dinero hasta que mi abogado no se ponga en contacto con ¿Pero usted. quién es usted? ¿Robert De Niro con el abogado? ¿Con el abogado? ¿Que me tiene usted harto ya? ¿Con el abogado, oiga? Pues mire, caballero, Es que es ya le he dicho alucinante. cómo está la situación. Déjeme terminar la frase. ¿Tiene usted 15.000 euros para dármelos para que yo vaya tapando a este hombre y vamos calmando aguas Desde luego que en no. dinero negro, para que no se entere nadie? ¿Pero qué dice usted? Pero en absoluto, hombre, en absoluto. Si usted quiere que sigamos hablando, ya le he dicho yo cuál es mi opinión. Le digo una cosa. No es que vaya a venir Stallone. Pero va a venir uno, si no es su cuñado, va a ser un primo hermano de él. Y Vale. acuérdese lo que le digo, va a volver usted, pero a por los trozos de apéndice que se dejó usted en el estómago allí. Le paso de tomarles un momentito con el director general de la compañía de seguros. Páseme. Sinvergüenza. Francisco, Francisco, baja tus facturas, Francisco. ¿Qué cabrón Paga eres? tus facturas, macho. ¿Qué Menuda operación te necesito, han perro? hecho. ¡Francisco! ¿Quién eres, cabrón? Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial. ¿Cómo estás, simpático? Ah, muy bien, muy bien. Bueno, escucha, que se ha puesto en contacto con nosotros Enrique, que quería que le Sí, gastáramos sí, una sí. bromita telefónica. Que sé además que es verdad que te he pasado una factura de 60.000, pero yo creo que ya se han olvidado de ti. Un abrazo muy grande y a ti también, Enrique. Venga. Un abrazo grande a los dos. Venga, gracias. ¡Chao, chao, chao! Hasta luego. ¡Chao! ¡Obama!